Clasificación A, apto para todo público. Para anunciar el descubrimiento de un yacimiento de petróleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que vendrá a Tabasco y realizará una evaluación sobre el programa de emergencia social. Confirma el gobernador Adán Augusto López Hernández que el evento que encabeza el mandatario federal se realizará en el marco del 83 aniversario de la expropiación petrolera. Reporta la Secretaría de Salud 144 nuevos contagios de coronavirus en la entidad y 4 fallecimientos. Alcanza Tabasco 58.989 casos confirmados. Quédese en casa. Con gran afluencia, personas mayores de 60 años de edad acudieron a las distintas sedes de vacunación anti-COVID en el municipio de Centro. Además, sin contratiempo arrancó este viernes el primer día de vacunación a los abuelitos de la ranchería Nicolás Bravo, segunda sección del municipio de Paraíso. El camino para ingresar al UJAT es a través del examen nacional de ingreso, afirmó el rector Guillermo Narváez Osorio al presentar la validación de reporte de resultados Ceneval periodo marzo-septiembre 2021. Destacó además que se dará continuidad a la aplicación del examen de admisión al UJAT, pues sigue siendo una importante herramienta con la cual se puede tener el pulso del nivel de egreso de los jóvenes del nivel medio superior. En la opinión docente, estará con nosotros el profesor e investigador César Manuel Santos Fajardo. En ciencia y tecnología, en China paleontólogos hallan restos del primer espécimen de dinosaurio del mundo que ha sido hallado sentado en un nido de huevos con crías fosilizadas. En cultura, la cineasta tabasqueña Vania Quevedo fue invitada a participar en la muestra de cine independiente FIFA de Montreal en Canadá. Y en los deportes, la selección sub-23 y Jaime Lozano están listos para enfrentar el preolímpico rumbo a Tokio. Todo esto y más hoy en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y le doy la bienvenida a este espacio informativo UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Soy Marbella Suárez y comenzamos con la información del día de hoy. El gobernador Adán Augusto López Hernández confirmó la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad el próximo jueves 18 de marzo para encabezar el acto cívico conmemorativo del 83 aniversario de la expropiación petrolera y anunciar el descubrimiento de un nuevo yacimiento que representa para Tabasco mayor desarrollo. En entrevista, el jefe del Ejecutivo detalló que el nuevo yacimiento petrolero que anunció el mandatario federal en su conferencia mañanera de este viernes se encuentra en su etapa de perforación y se localiza en el municipio de Centro, específicamente en la zona de Ocuilzapotlán. Respecto al Plan Nacional de Vacunación, el mandatario aseguró que la jornada continúa llevándose a cabo de manera ágil y organizada y que Tabasco tiene un porcentaje de aplicación por arriba del 85% de las dosis recibidas. En otra información, hubo buena participación durante la vacunación contra el COVID-19 en municipios de Paraíso y Teapa. Sin contratiempo y con buena afluencia, arrancó este viernes el primer día de vacunación a adultos mayores de 60 años en la ranchería Nicolás Bravo, segunda sección del municipio de Paraíso. La responsable de la sede, Nabetse Romero, informó que se prevé aplicar 322 vacunas de Sinovac en este lugar. En la ranchería Libertad, primera sección del municipio de Paraíso, los adultos mayores acuden al llamado del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. La inmunización se realiza en la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez, donde este viernes se aplicarán 205 dosis. En Escuela Secundaria Federal José María Pino Suárez, en la cabecera municipal de Paraíso, la vacuna contra la COVID-19 se aplica a las personas de la tercera edad que lleguen a pie y a bordo de vehículos. Por otra parte, en el municipio de Teapa, se busca proteger alrededor de 4.500 adultos de 60 años o más con el biológico de la farmacéutica Sinovac. Los abuelitos destacan la atención ágil y organizada que reciben por parte del personal médico federal y estatal, así como de la Secretaría de Bienestar. UJAT Noticias.
Una gran afluencia de personas mayores de 60 años de edad se pudo observar en las distintas sedes de vacunación anti-COVID que el gobierno del estado instaló en el municipio de Centro para que los ciudadanos, tanto a pie como en automóvil, puedan recibir el biológico de Pfizer Biotech. Al ser entrevistados, los adultos mayores agradecieron la atención y reconocieron la organización de las autoridades que llevan a cabo el plan de vacunación. Yo soy Marbella Jerónimo León, vengo de la ranchería Buenavista, primera sección, kilómetro 13.5, de allá vengo. Platíquenos, hoy es el cuarto día de vacunación. Ajá. En general, ¿cómo vio usted toda la planeación desde que entró hasta que salió? Bien, todo está muy bien organizado como lo hicieron. ¿Por qué decidió vacunarse y cuál sería el mensaje a la población? Pues que se vengan a vacunar para no pasar esa enfermedad que está pues aquí. Que se vengan a vacunar todos, que no pasa nada. A mí me acaban de vacunar ahorita, pues hasta ahorita, gracias a Dios, me siento bien, como si no me hubieran vacunado. Y eso le digo yo a mis compañeras, que vengan a ponerse la vacuna, porque no pasa nada. Que pierdan el miedo, que no pasa nada. Es una muy bien. Pues, que beneficia a toda la familia. A todos, tanto a los niños como a los adultos, todo fue. Es para la mejoría pues de la familia, para que a uno no nos ataque ni a ninguno, pues. Rufino Gómez González, vengo del fraccionamiento Blancas Mariposas. Don Rufino, es el cuarto día de aplicación de vacunas. ¿Cómo ve usted la planeación en general de todo el proceso que ya vivió? Bueno, lo que yo me estoy dando cuenta ahorita es de que está muy bien organizado, llevan un buen procedimiento y aparte la atención que están dando el personal de médicos aquí está muy bien, es excelente, la verdad. Se le agradece bastante esa atención que tiene el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué decidió vacunarse y cuál sería el mensaje a la población adulta? Bueno, la verdad, pues sí, en cuanto a nosotros, que estamos más en riesgo de tener el contagio del COVID-19, es importante y necesario vacunarse para poder estar ya, ahora sí, de esa manera, tener una defensa en cuanto al virus, en cuanto al contagio, ¿sí? Entonces, pues yo también sugiero, ¿no?, de todos los compañeros ya de la tercera edad, pues tenemos que irnos a vacunar para nuestra propia salud, sobre todo, que es importantísimo. De la segunda del águila. ¿Su nombre, perdón? María del Carmen Giorgana Mazariego. Doña María, hoy es el cuarto día de vacunación. En general, ¿cómo ha visto la respuesta de la gente? ¿Cómo ha visto la planeación desde que entró hasta que salió? Pues muy bien atendido a todo. Todo tranquilo, todo bien. Sí. ¿Por qué decidió vacunarse y cuál sería el mensaje a la población? Bueno, pues que se vengan a vacunar todos, que no tengan miedo. Yo venía con miedo, pero está tranquilo, está bien todo. Pues me vacunaron, no siento ninguna reacción ahorita, nada, todo bien. Así estamos. Es una decisión pues que beneficia a toda la familia, ¿no? Claro, a todo. Pues es una protección que nos están dando, pues, para que no nos contagiemos. Ya ve cuánta gente ha muerto. Y ahorita pues hay que aprovechar las vacunas. Sí. A la población que falta por vacunarse, le recomendaría que continúe con esta campaña. Sí, que vengan a vacunarse y todo, porque es por su bien para ellos. Principalmente la gente grande, los muchachos, que andan más en la calle que uno, que vengan. María Oralia Gudiño Baeza, de aquí del fraccionamiento deportivo. Doña María, es el cuarto día de vacunación. En general, ¿cómo vio toda la planeación, el proceso? Bien, perfecto. Tanto que venía yo todos los días a ver si me daban chance de vacunarme, porque no había gente, o sea, casi vacunándose. Estuvo bien, bien planificado, la verdad que sí. Muy bien. ¿Por qué decidió vacunarse y cuál sería el mensaje a la población? Pues porque la verdad, lo de la pandemia estuvo fatal. Todavía no termina, no quiere decir que el que estemos vacunados ya estemos libres de todo, ¿no? Y pues a la población que acudan a vacunarse, que no tengan miedo, que más miedo es estar internado y no volver a ver a sus familiares. Gracias a Dios en nuestra familia no ha pasado, pero he visto con compañeras, conocidos, lo que ha pasado, que ya no vuelven a ver a sus familiares desde que entra al hospital. Así que
A eso es lo que le debemos de tener miedo, no venirnos a vacunar. Y al final de cuentas es cuidar a toda la familia, ¿no? Así es, dijera mi hija un mensaje que me mandó ahorita. Es mi boleto de viaje para toda la vida ya. Y fue así como este viernes 12 de marzo transcurrió el cuarto día de actividades de la vacunación, mientras que para mañana sábado se continuará con los adultos mayores cuyo apellido inicie con las letras H, I, J y K. La semana próxima se continuará la vacunación en centro y se iniciará en los municipios de Nacajuca, Macuspana, Jonuta y Tenosique. Reporta la Secretaría de Salud de Tabasco la cifra de contagios, las cuales fueron 144, alcanzando un parcial de 58.989 casos confirmados de coronavirus. Nos indican que hasta el momento existen 1.107 personas clasificadas como pacientes activos. En el sistema hospitalario del estado se encuentran 176 hospitalizados con algún padecimiento respiratorio, 143 resultaron positivo a la prueba del COVID-19, 16 esperan resultados de laboratorio y 17 dieron negativo a la prueba. El número de personas fallecidas son 4, las cuales ocurrieron durante las últimas 48 horas. Con ello, Tabasco suma un total de 3.853 muertos por coronavirus. Le seguimos invitando a que sea usted parte de la solución. Por favor, quédese en casa. Saludamos también de manera simultánea a las personas que nos siguen a través de la frecuencia del 107.3 Radio UJAT Voz Universitaria. También nos sigue usted a través de www.ujat.tv, en Facebook Live UJAT. Recuerde usar el hashtag UJAT Noticias TV. En Twitter nos puede seguir en @UJAT y en Instagram UJAT.mx. Nuestras cuentas oficiales. Es momento de ir a un corte promocional y enseguida regresamos. Semana de Juárez 2021. Acompáñanos en el conversatorio La pandemia COVID-19 en Tabasco. Retos, aprendizajes y oportunidades. Moderado por el doctor Pablo Marín Olán. Participan el doctor Lucas López Segovia, el especialista en psiquiatría, el doctor Francisco Caballero Prado, la doctora en estudio del desarrollo rural, María de los Ángeles Pérez Villa, y los economistas, el maestro Carlos Flota Estrada y la doctora Beatriz Pérez Sánchez. En vivo, jueves 18 de marzo, 21 horas. Transmisión simultánea por el aula virtual UJAT de Microsoft Teams, Facebook Live UJAT y a través de las señales universitarias del 107.3 FM Radio UJAT, Voz Universitaria. Y por el canal 35.1 de TV UJAT. Semana de Juárez 2021. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Ante el retorno a las actividades bajo nuevas normas de convivencia social por el COVID-19, lo más importante es mantener limpio tu hogar. Quédate en casa. Estudio en la duda, acción en la fe. Te invitamos a conocer el Repositorio Institucional UJAT, plataforma que concentra la producción académica y científica de nuestra universidad, disponible para todo el mundo y desde cualquier dispositivo móvil. Entra a rip.ujat.mx y podrás encontrar tesis de licenciatura, maestría y doctorado, revistas científicas, artículos, capítulos de libros y recursos multimedia disponibles para su descarga. Contenido académico al alcance de todos. Para más información puedes comunicarte a la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica al correo electrónico dirección.ddct@ujat.mx. Hoy, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco mejora en sus procesos administrativos y tecnológicos para beneficio de la comunidad universitaria y público en general. Legado UJAT, estudia en la duda, acción en la fe. Ante el retorno a las actividades bajo nuevas normas de convivencia social por el COVID-19, lo más importante es tomar las debidas precauciones en el traslado de tu hogar a tu centro de trabajo y viceversa. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda, acción en la fe. La alimentación en tiempos del COVID-19. Los cereales y leguminosas son la base de la alimentación y la principal fuente de energía en nuestra dieta diaria. Es recomendable elegir cereales integrales procedentes de grano entero, ya que conservan la mayoría de sus nutrientes y sustancias que el grano original contenía. Con respecto a las leguminosas, pueden ser guisadas o estofadas, acompañadas con verduras. Dentro de esta recomendación, no se incluyen los derivados de cereales que incorporan azúcares y grasas, como son la pasta
pastelería. También puedes comprar tortillas gruesas ya preparadas y refrigeradas. De igual forma, puedes comprar masa para preparar algunos antojitos saludables como quesadillas, sopes y tlacoyos al comal. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda, acción en la fe. Le invitamos a conocer lo más importante del ámbito universitario. El camino para ingresar a la UJAD es el examen Ceneval, limpio, claro y transparente, afirmó el rector Guillermo Narváez Osorio. Vamos a la nota completa. Que sepan los padres de familia y los jóvenes aspirantes que el camino para ingresar a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es a través del Examen Nacional de Ingreso, EXANI, que es limpio, claro y transparente. Así lo afirmó el rector Guillermo Narváez Osorio durante la rueda de prensa en la que se presentó la validación de reporte de resultados Ceneval para el periodo marzo-septiembre 2021. En este evento público transmitido por Facebook Live y por la frecuencia Radio UJAT 107.3 FM, el rector informó que, con esa presentación, la universidad concluye con la inscripción para el primer ciclo del año en curso y da paso al siguiente proceso de admisión, el cual dijo se realizará de manera presencial, ya que quedó demostrado que se puede hacer sin contratiempos mientras se cuiden las medidas de seguridad e higiene. Nuestra idea es que vean ustedes la parte final ya de este proceso, que es la inscripción y quiénes entraron y cómo entraron. Vamos a prepararnos ya para dentro de un mes y medio, poder expedir la convocatoria siguiente, que va a seguir este mismo criterio. De aquí no se da nada para atrás, de aquí todo es para adelante, y que sepan los jóvenes y los papás de los jóvenes que el camino para ingresar a la universidad es a través del examen de Ceneval, limpio, claro, transparente. Luego de presentar las gráficas del origen educativo de los jóvenes aceptados, el rector de la UJAD agregó que existieron 25 alumnos que no cumplieron con el promedio mínimo solicitado para ingresar a los programas de salud, el cual es de 8.0, por lo que se recorrió la lista a los siguientes que obtuvieron puntajes altos en la prueba Ceneval. Por ejemplo, el que hubo un grupo de jóvenes que no se pudieron inscribir porque no cumplieron con el requisito de promedio, aún habiendo pasado el examen, no cumplían con el requisito del promedio, y eso hizo que no se les permitiera inscribirse y que se fuera corriendo, hiciera el corrimiento de la lista, y hubieron jóvenes que no se lo esperaban y les llegó a sus casas los telegramas en donde se les decía que habían sido ya aceptados. Hubieron jóvenes que cumplían con los requisitos, que pasaron también el examen y que después de 10 días, 12 días, no se han presentado a inscribirse. En presencia de la secretaria de Servicios Académicos, Dora María Frías Márquez, y los representantes de los medios de comunicación, la directora de Servicios Escolares, Leticia Palomeque Cruz, hizo un recuento del número de jóvenes que participaron en este proceso de admisión, en el que se recibieron 13.430 solicitudes, presentando examen 6.218 aspirantes, de los cuales fueron aceptados 3.105, y con pase automático ingresaron 2.042 en la primera convocatoria y 225 en la segunda, resultando un total de 5.291 estudiantes de nuevo ingreso. UJAD Noticias. Durante este evento, el licenciado Narváez Osorio destacó que se dará continuidad a la aplicación del examen de admisión a la UJAD, pues el examen Ceneval sigue siendo una importante herramienta con la cual se puede tener el pulso del nivel de egreso de los jóvenes del nivel medio superior. En cuanto a las carreras en las que se presentó examen de admisión, que son las que tienen que ver con las cuestiones de medicina, y los resultados son no muy alentadores en cuanto a la cantidad que se presentó y cómo salieron los egresados de los distintos colegios de bachilleres. El porcentaje es muy bajo, no es superior al 20%. Entonces ahí tendrán que trabajar muy duro en colegios de bachilleres en las áreas de medicina.
El rector Guillermo Narváez resaltó también a los aspirantes que obtuvieron destacadas calificaciones en el examen Ceneval. Fue en medicina, en el Ceneval el máximo de puntaje son 1.300, ¿no? Y en medicina, no sé si es hombre o mujer, chico o chica, que quedó en primer lugar, chica, ¿verdad? Obtuvo 1.258 puntos. Es decir, alto, ¿eh? En medicina, entraron jóvenes hasta 1.120. Sabían ustedes que incluso con puntajes ya altos, ¿verdad? Esta generación de jóvenes que está entrando ahorita a medicina, hay que cuidarla porque son jóvenes que salieron muy bien en sus exámenes, ¿verdad? Ahí no hay mayor vuelta y son jóvenes que tuvieron muy buenos resultados. La institución está abierta a recibir las quejas de quienes se consideren víctimas por hostigamiento o acoso. Así lo dirigió el licenciado Narváez Osorio para con los medios de comunicación. Pero lo que sí necesitamos es que haya la denuncia y nosotros, que nos tengan confianza y nosotros vamos a, no es una cacería de brujas, pero tampoco vamos a ser permisivos. Entonces, quien tenga responsabilidades que la asuma, quizá en el caso de esta otra última chica. Todos los que se nos den los elementos, o sea, que no se confunda, porque muchos dicen, ¿qué prueba voy a llevar? Bueno, es que estamos hablando de cosas serias, entonces si nos apoyan con otras personas que hayan padecido lo que sea, que podamos nosotros acudir ante una autoridad y que la autoridad actúe, y que la autoridad tenga elementos para poder actuar. ¿Se retiraría a estos maestros o el caso? Inmediatamente se cesa. ¿O ya fueron cesados o serían cesados? En el momento en que se inicie el ejercicio de la acción penal, van a ser separados y cesados. Le invito a escuchar ahora la reflexión del profesor e investigador César Manuel Santos Fajardo en la opinión docente. Constantemente la mayoría de los suscriptores de la televisión de pago restringida se quejan de la publicidad que se incluyen dentro de la programación diaria. Señalan que no pagan al contratar algún paquete, nada baratos por cierto, para estar viendo pura publicidad. Los concesionarios en México se lavan las manos señalando que ellos solo son transmisores, que la culpa es de los programadores, los grandes creadores de contenidos en Estados Unidos. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión regula la transmisión de la publicidad comercial, particularmente en el artículo 237 que marca máximo 6 minutos por cada hora. Sin embargo, el gobierno federal, más que aceptar la inserción de la publicidad dentro de la programación en la televisión de paga restringida, debería prohibirla como ha sucedido en regulaciones federales anteriores. Veamos. Ante la mala calidad en la programación de la televisión de canales abiertos, cuyos contenidos dejan mucho que desear, además de la mala señal en muchos lugares de México, los consumidores de televisión han optado por la televisión de paga, el cual creció de manera exponencial a partir del año 2005. Sin embargo, y no obstante su curva de crecimiento, esta ha empezado a caer por los problemas que enfrenta: mala programación en los paquetes básicos, altos costos en los paquetes exclusivos, muchos canales, pero pocos son del gusto de los consumidores, así como la inserción de mensajes publicitarios en la programación. Estos sistemas y en particular sus paquetes de canales no son nada baratos. Los económicos cuestan o pueden estar entre los 200 pesos con apenas 58 canales, y los paquetes caros con más de 300 canales llegan a costar hasta 700 pesos al mes. ¿Pero quién ve tantos canales? En estos últimos paquetes, cuando mucho, unos 15 o 20 canales son los más vistos. Los demás, dicen, son pura paja. Cuatro compañías en conjunto, ya sea por cable o vía satélite, atienden aproximadamente al 80% de los suscriptores, que se calcula en cerca de 21 millones. El grupo Televisa, que incluye Easy, Sky, Cable Más, Cablevisión, Televisión Internacional, Cablevisión Red y Cablecom, ostenta el 65% del mercado. Por su parte, Megacable el 16%, Dish, MBS el 13% y Total Play alcanza apenas
el 5%. Ante ello, analistas e investigadores de la comunicación han denunciado, como se puede observar, que solo uno de los grupos concentra el mercado de la televisión de paga, contraviniendo la Constitución Política Mexicana y la ley correspondiente al afectar a la competencia y la libre concurrencia, y con ello a las audiencias, consumidores o usuarios. Los ingresos de estos operadores, vamos, las ganancias, son estimadas en más de 58 mil millones de pesos al año. Pues, ¿cómo no? Con tanto que cobran por sus paquetes y por la publicidad. En los últimos años, estos operadores han incrementado exageradamente la publicidad, particularmente entre las 8 y 11 de la noche, horario de mayor audiencia, con la transmisión de hasta 25 minutos de puros comerciales. Según la ley que debería prohibir el manejo de la publicidad por los usuarios pagan el servicio, señala destinar máximo 6 minutos para espacios publicitarios, solo 6 minutos por hora, de acuerdo al artículo 237 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, esta ley federal no deja en claro cuál sería el tipo y el grado de sanción para los programadores de contenido, por lo que resulta una materia pendiente. En marzo del 2020, precisamente el día en que fue declarada la pandemia del SARS-CoV-2, un 12 de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones solo se limitó a confirmar, solo eso, a confirmar que los canales de televisión de paga en México estaban excediendo el límite máximo de 6 minutos de publicidad por hora. Hay que insistir, el problema es que no debería haber ni un segundo de publicidad cuando el que paga es el suscriptor. Por eso y otros motivos, más de 3 millones de suscriptores en los últimos años han cancelado este servicio y migrado a las plataformas en streaming, donde el usuario ve lo que quiere ver, cuando lo quiere ver y desde donde lo quiere ver, y sin comerciales, con un costo aproximado a los 140 pesos al mes. El único detalle es contar con servicio de internet. Hasta aquí mi comentario, hasta la próxima. Vamos a un corte y volvemos. Movimiento Ciudadano. México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias, entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra. Va por México. En el Tribunal Electoral de Tabasco seguimos trabajando y preparándonos para resolver las impugnaciones que se presenten antes, durante y después de las elecciones constitucionales, así como las que se generen durante los procesos de renovación de autoridades municipales y partidos políticos. Somos un tribunal transparente, cercano a la gente, imparcial, con perspectiva de género e inclusión, garantizando los derechos político-electorales de la ciudadanía. Por una cultura democrática, Tribunal Electoral de Tabasco. En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. Entonces, ¿qué va a ser, doctora? Pues igual que ustedes. Pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú, cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. En México, el sol sale para todas.
Porque trabajamos por tener un país donde se valore y respete a las mujeres. Desde hace muchos años luchamos para acabar con la discriminación y la violencia, con leyes para garantizar la seguridad y la plenitud de todas las mujeres de México, con gobiernos incluyentes donde la igualdad, la equidad y la paridad sea una realidad en todos los niveles, para escuchar la voz de las mujeres y que participen en las decisiones más importantes. El sol sale para todas. PRD. Estamos de regreso en UJAT Noticias. Le informamos que esta tarde se realizó a través de los medios oficiales de esta casa de estudios un homenaje artístico-cultural con motivo al 38º aniversario luctuoso a José María Bastar Sasso. La obra del tabasqueño poeta y periodista se deja ver el carácter y belleza de la forma poética y el dominio de la técnica, expresaron algunos de los partícipes de este evento como Javier Gaitán Fará, Mario Cerino Madrigal, donde también cabe destacar que estuvieron presentes los hijos del poeta, Ofelia, Juvenal Bastar y Lisímaco Mérito, quienes compartieron experiencias y anécdotas de su padre. Asimismo, se contó con la participación musical del grupo Martín Carracha con el tema Flor del Maíz y la profesora María de los Ángeles Rodríguez, nieta del homenajeado, quien interpretó el poema El Chubasco. Conozcamos ahora el pronóstico del tiempo con Sergio Vázquez. Gracias, Marbella. Es un gusto acompañarles y entregarles detalles con el pronóstico del tiempo en nuestro estado. Amigos del auditorio, es momento de dar un vistazo a nuestra entidad y qué va a suceder. Mi querida Marbella, espero hayas avanzado con los pendientes de la lavada porque después del calorcito viene el frente frío, hay precipitaciones debido a la corriente en chorro en combinación con la 11ª tormenta invernal y el frente frío número 42, manifestándose principalmente con vientos de 70 kilómetros por hora, situación que será tendencia en las próximas 48 horas. Prácticamente será inestable en las condiciones, dominando las altas presiones. Ojo, no se descarta las posibilidades de lluvias ocasionales. Ahora vámonos con los detalles en cada subregión de nuestro estado. En Chontalpa tendremos mínima de 22, máxima de 32 grados, con cielo completamente soleado y un ambiente muy cálido. En Centro se espera mínima de 22, máxima de 34. Se espera un ambiente bastante fresco por las mañanas, cielo despejado, dominando el calorcito por las tardes. En la sierra tendrán un cielo completamente soleado, mínima de 22, máxima de 34 grados, poca nubosidad. En los pantanos, mínima de 22, máxima de 32 grados, bastante nubosidad, vientos moderados, ambiente bochornoso. Por último, en ríos, mínima de 22, máxima de 32, ambiente bastante cálido con cielos despejados. De igual manera, dominando el calorcito. Mi querida Marbella, hasta aquí mi reporte meteorológico. Regresamos contigo, cámara y micrófono. Muchas gracias, Sergio. Y ahora continuamos con Gabriela Pérez, quien nos habla sobre ciencia y tecnología. En China, paleontólogos hallan restos del primer espécimen de dinosaurio del mundo que ha sido hallado sentado en un nido de huevos con crías fosilizadas. Marbella, ¿te animas a saber? Es el fósil de un oviraptorsaurio, grupo de dinosaurios terópodos parecidos a aves que prosperaron durante el Cretácico, el tercer y último periodo de la era Mesozoica, la cual se extendió desde 145 a 66 millones de años. Este fue recuperado de rocas del Cretácico superior de unos 70 millones de años en la ciudad de Gansu, en la provincia de Jiangxi. El esqueleto incompleto consiste de un oviraptor grande, presumiblemente adulto, agachado en una postura de incubación de pájaro sobre una nidada de unos 24 huevos. Solo 7 conservaron huesos o esqueletos parciales de embriones sin brotar en su interior. Vámonos a la Patagonia y es que científicas argentinas descubrieron más de 5.000 galaxias. Aquí los detalles. Las astrónomas argentinas del CONICET, Laura Paravale y María Victoria Alonso, comenzaron con el proyecto internacional en el 2012, buscando identificar galaxias oscurecidas con dirección al disco de la Vía Láctea en ese momento, según el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental. Con el nuevo método desarrollado, identificaron 5.563 galaxias, de las cuales solo unas pocas habían sido identificadas previamente. Gracias a dicha investigación, se conocen la morfología, tamaños y otras propiedades. El planeta rojo trae consigo sorpresas y esta vez un suceso poco usual fue captado. Acompáñenos.
La cámara de vigilancia de Mars Express permitió observar la evolución de una nube en Marte, según publica Journal of Geophysical Research, en la primavera y el verano en el hemisferio sur marciano. La nube se forma cada amanecer sobre el flanco del volcán Arcia Mons, compuesta por vapor de agua y cristales de hielo. Se eleva hasta unos 40 kilómetros de altitud y los vientos la estiran a una longitud de 1.800 kilómetros. Hablemos de Jeff Bezos, CEO de Amazon, ya que había ofrecido 10 mil millones de dólares para la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué sucedió? Vamos a verlo. A través de tweets, el nuevo jefe de Amazon, Andrew Scheer, aseguró que el objetivo de Bezos es gastar los 10 mil millones de dólares invertidos en el fondo para el año 2030, el cual será invertido en científicos, ONGs, activistas y el sector privado para ayudar a impulsar nuevas tecnologías, inversiones, cambios de políticas y comportamiento, añadiendo que darán prioridad a la justicia social, ya que el cambio climático lastima desproporcionadamente a las comunidades pobres y marginalizadas. El invento genera 2 vatios de electricidad a partir del sonido que emite un altavoz de subgraves. La buena noticia es que podría ser implementado a escala industrial. Científicos de la Universidad Nacional de Investigación S. Korolev de Samara, en Rusia, han diseñado una turbina para convertir el ruido en una fuente de energía eléctrica, informa este jueves un comunicado de la propia universidad. Consiste en que las vibraciones sonoras entran en la tubería y hacen girar la turbina a 13.000 vueltas por minuto aproximadamente. El desafío de la fase actual de desarrollo es encontrar el punto óptimo en los 3 metros de longitud del tubo, es decir, el que presenta el mayor grado de utilización de sonido y la mejor generación de energía. Es toda la información al momento en Ciencia y Tecnología Marbella. Ten un fin de semana extraordinario. Muchísimas gracias, Gaby, igualmente. Y para anunciar el descubrimiento de un yacimiento de petróleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que vendrá a Tabasco los días 18 y 31 de marzo, en cuyo marco también se realizará una evaluación sobre el programa de emergencia social para apoyar a los damnificados por las inundaciones del año pasado. Durante su tradicional conferencia de prensa mañanera, el mandatario federal señaló que la entrega de enseres que actualmente se lleva a cabo en el municipio de Centro se suspenderá a finales de marzo debido a la veda electoral. Yo voy a ir allá a finales de marzo. Bueno, voy a estar el día 18 de marzo porque descubrimos un campo petrolero en Tabasco, muy grande, 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 y voy el 18 de marzo allá, pero para hacer la evaluación sobre los damnificados voy a estar creo que el día 31 de marzo, sí, es un miércoles. Ya la Semana Santa. El martes vamos a dar el informe aquí en la tarde, el informe trimestral. El miércoles tenemos la mañanera y ya me voy a Tabasco, hacemos la evaluación y ya es Semana Santa. Pero también en esa evaluación vamos a revisar lo que se está haciendo del dragado, porque se contrató a una empresa holandesa que es la que está haciendo todo el dragado en la desembocadura del río Grijalva. El mecanismo COVAX permitirá a México recibir de 1.6 a 2.7 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, confirmó que durante las próximas 2 semanas México recibirá entre 1.6 y 2.7 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX de la Organización de las Naciones Unidas, que busca el acceso mundial equitativo a los biológicos. De igual forma, destacó que el gobierno de México está ultimando detalles para recibir este cargamento y que solo falta definir uno de los 2 mecanismos que existen para obtenerlo.
Explicó que existen dos temas que en concreto están a punto de resolverse. Uno es a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, un mecanismo de asistencia técnica para el acceso a vacunas y el buen uso de estas en el continente americano. Y la otra posibilidad es directamente a través de AstraZeneca, que aunque esto es mediante COVAX, también podría ser quien se encargue de la logística de distribución de las vacunas hacia México. UJAT Noticias. El Instituto Nacional Electoral destinará 17.9 millones para adquirir pruebas de COVID-19. Para realizar pruebas de detección de COVID-19 a personal que trabaja en la organización de la elección del próximo 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral anunció que destinará 17.904.000 pesos. Estos recursos estaban destinados a insumos de seguridad para la prevención del virus a personal de oficinas centrales, como sanitización, gel antibacterial o cubrebocas. Sin embargo, debido a que la mayoría del personal aún trabaja desde sus hogares, los recursos se usarán para pruebas de antígeno y PCR. De manera adicional, el instituto destinará 311 millones de pesos para artículos de protección el día de la jornada electoral. En el arranque del año, se calcula que 60 mil empleados del órgano electoral están expuestos, pues trabajan en módulos de credencialización como supervisores, capacitadores, técnicos de fiscalización u otras actividades en campo. De acuerdo con el proyecto aprobado por la Junta General Ejecutiva, cada 15 días se realizarán pruebas de manera aleatoria al 1% de la población objetivo. También se elaborará un protocolo de lo que deberá hacer el personal que resulte contagiado. UJAT Noticias. Luego de una evaluación enfocada en garantizar el cumplimiento de los requisitos necesarios en materia de calidad, seguridad y eficacia, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó para el uso de emergencia el medicamento Remdesivir en pacientes con COVID-19. Mediante un comunicado, la dependencia señaló que el análisis estuvo a cargo de la Comisión de Autorización Sanitaria, la cual hizo un llamado a la ciudadanía a no automedicarse y consultar a un médico cuando existan síntomas de coronavirus. Cabe señalar que el Remdesivir es un antiviral y algunos estudios en pacientes con COVID-19 muestran que tienen una recuperación más rápida y disminuye el uso de respiración. Vamos a una pausa promocional y enseguida regresamos. Semana de Juárez 2021. Del 16 al 19 de marzo, la UJAT te invita a celebrar su identidad universitaria. Sé parte de las actividades académicas, cívicas, culturales que tenemos para ti. Consulta la programación en www.ujat.mx y en las redes sociales universitarias. Semana de Juárez 2021. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Semana de Juárez 2021. Participa en la ceremonia de inauguración y a la conferencia magistral a cargo del doctor Samuel Rico Medina. En vivo, martes 16 de marzo a partir de las 17 horas. A través del aula virtual UJAT de Microsoft Teams, Facebook Live UJAT y de manera simultánea por las señales universitarias del 107.3 FM Radio UJAT, Voz Universitaria. Y por el canal 35.1 de TV UJAT. Semana de Juárez 2021. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. En este periodo de distanciamiento social, mantente ocupado. Aprovecha tu tiempo. Toma un libro de tu preferencia y lee. Semana de Juárez 2021. Gala de Declamación Cívica Universitaria, Benemérito de las Américas. Participan egresados ganadores del concurso. Y la actriz tabasqueña María de los Ángeles Rodríguez Bastar Mérito. En vivo, miércoles 17 de marzo a partir de las 10 horas. Transmisión simultánea por el aula virtual UJAT de Microsoft Teams. Facebook Live UJAT. Y a través de las señales universitarias del 107.3 FM, Radio UJAT, Voz Universitaria. Y por el canal 35.1 de TV UJAT. Semana de Juárez 2021. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.
La alimentación en tiempos del COVID-19. El consumo de alimentos ultraprocesados y la comida rápida no están recomendados en una alimentación saludable debido a su elevado contenido en grasas, azúcares, sodio y aditivos. Tampoco es recomendable en periodos de aislamiento o cuarentena domiciliaria debido a que pueden aumentar el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad y otras patologías asociadas. Es importante evitar el consumo de azúcar en las preparaciones, evitar consumir los sazonadores comerciales, sustituirlo por especias como pimienta, ajo, hierbas frescas, entre otros. Se debe disminuir el consumo de sal. A los niños no se les debe dar tanta azúcar, ya que puede dañar su salud. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda, acción en la fe. Estamos de regreso en UJAD Noticias. Ya está aquí Liceo Serino en la sección de Cultura. Es viernes y la cultura lo sabe. Para mí es un gusto ser universitario y estar aquí para compartirle la información cultural de este viernes. Vamos directamente a la efeméride, que se trata de un excepcional escritor tabasqueño. El 12 de marzo de 1983 fallece el periodista, intelectual, escritor y poeta José María Bastar Sasso. Entre sus principales obras literarias destacan Libro de sonetos, Estival, premiado en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, España en 1929, Agrestis, Música de rimas, Hojarascas, Sinfonía de la Fronda, entre otros tantos. En noticias de la entidad, los tabasqueños continúan haciendo historia, y es que la cineasta tabasqueña Vania Quevedo fue invitada a participar en la muestra de cine independiente FIFA de Montreal, en Canadá, mismo que se llevará a cabo del 16 al 28 de marzo del presente año y en donde participará con su cortometraje Marea. De igual manera, ha sido invitada a participar en la 37ª edición del Chicago Film Festival, que se realizará del 8 al 18 de abril de este mismo año. En más del estado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa te invita a la lectura charla Ahogada Lumbre de la Sangre, con el escritor y poeta Héctor de Paz, un espacio donde se platicará sobre la lectura, la escritura y el ámbito editorial. No se lo pierda este lunes 15 de marzo a las 17 horas. Para más información, comuníquese al número que aparece en pantalla. En Cultura del País, el legado de las mujeres trasciende a través de la literatura. Escuchemos la siguiente nota. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura transmitieron a través del Facebook de la CNL la presentación del libro Mujeres, El Mundo es Nuestro, el cual reúne textos de 18 escritoras, narradoras y poetas de distintas generaciones que han dejado un legado artístico y cultural en este país. UJAD Cultura. Continuando con información nacional, el gobierno de la Ciudad de México te invita a asistir a la transmisión Filosofía para Niños y Adolescentes, que se llevará a cabo este 14 de marzo a las 12 horas a través del Facebook Chapultepec CDMX, con la participación de la maestra María Outón, fundadora del Centro de Filosofía para Niños Big Thinkers. Si usted se identifica como artista independiente, la siguiente nota seguramente será de su interés. La compañía Catarsis Teatro, integrado por actores con trayectoria y jóvenes en formación, en colaboración con otros artistas, crearon El Tanque Cultural, un espacio de promoción y campaña de donaciones que permite a artistas independientes de teatro, danza, música, pintura y literatura a realizar actividades culturales y difundirlas entre la sociedad. Si es de tu interés conocer más sobre esta campaña independiente, puedes consultar en la red social de Facebook Catarsis Teatro y también Tanque Cultural, UJAD Cultura. Encuéntrenos como Cultura UJAD en redes sociales. Soy Eliseo Serino Aguirre y agradezco como universitario el uso de la voz en este espacio. Regresamos al otro lado del estudio.
Pasamos al tema de los deportes con Miguel Ángel Santiago. Muchas gracias, Marbella. La selección sub-23 y Jaime Lozano están listos para enfrentar el preolímpico rumbo a Tokio. Aquí la nota. A una semana de que comience el preolímpico de la CONCACAF, Jaime Lozano, director técnico de la selección mexicana sub-23, dio a conocer la lista de los convocados, en la que destacó la presencia de José Juan Macías, Sebastián Córdoba y Uriel Antuna. Hay muy buenos jugadores, lo importante es hacer un buen grupo, un buen equipo y que sea de los mejores, eso lo va a determinar los resultados. Algunas buenas generaciones mexicanas se han quedado en el camino, no han logrado las expectativas que esperamos de ellas, entonces como director técnico de esta selección les digo que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y más para conseguir el boleto y después poner el nombre de México muy arriba. Acerca del debut, Lozano expresó lo siguiente: República Dominicana nos va a exigir muchísimo, al igual que los otros dos contrincantes, que en torneos tan cortos es importante empezar ganando. El estratega también comentó que se siente acerca de la presión de ser local. Creo que la presión cada uno de los se lo pone, por las expectativas que cada uno tenga y hasta donde quiera llegar. Aspiramos a lo más alto, sabemos que es una oportunidad inmejorable y así se los he hecho saber a los jugadores. Marco Fabián fue acreedor a una multa por parte del club y una sanción por parte de la federación, ya que en días pasados se filtraron unas imágenes donde no respeta nada la sana distancia. Aquí la nota completa. La polémica envuelve a Marco Fabián. El mediocampista de Bravos de Juárez ha sido separado del equipo como medida protocolaria, además de que fue investigado por la comisión disciplinaria debido a un video que circula en redes sociales donde rompe las reglas sanitarias de la Liga MX. La comisión disciplinaria informa que, en relación a la solicitud presentada por la Liga MX y al comunicado emitido por el club FC Juárez por el incumplimiento del protocolo de sanidad por parte del jugador Marco Jonfain Fabián de la Mora, posterior al partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Guardianes 2021. Esta comisión determinó aplicar una sanción económica al jugador Marco Jonfain Fabián de la Mora y solicitó al club de aislamiento correspondiente del dicho jugador. De acuerdo a lo establecido en el protocolo de sanidad, fue el comunicado de la liga sobre lo sucedido. Lo anterior, debido a que días pasados surgió un video donde se aprecia a Marco Fabián en una fiesta ingiriendo bebidas alcohólicas, situación que viola los protocolos del COVID-19 de la Liga MX. Sin duda alguna, lo más relevante para el fin de semana en nuestra actualidad deportiva será el Clásico Nacional, que se jugará en territorio jalisciense y con público en las gradas del estadio. Veamos los detalles. La jornada 11 del Guardianes 2021 se engalanará este fin de semana con el llamado Clásico de Clásicos, un conjunto de Chivas del Guadalajara que busca por fin encontrar la regularidad deseada en el certamen. Recibirán a unas Águilas del América que no permitirán que su acérrimo rival les arrebate la posibilidad de hacerse del liderato del torneo, en este momento a manos del Cruz Azul. El rebaño llega al duelo de la jornada como el rey del empate, ya que suma 6 igualadas por solo 2 victorias e igual número de derrota. En el último partido solo sumó una unidad gracias al 1-1 ante el Mazatlán FC y navega en la novena posición de la tabla general con 12 puntos totales. Por su parte, los capitalinos acumulan 7 triunfos, un empate y 2 descalabros, lo que los ubica en la segunda posición del certamen con 22 puntos. Sin duda, será un rival de peligro para los tapatíos, ya que vienen con la moral en alto tras ligar 3 triunfos, Pachuca, Tijuana y León, en los cuales lograron anotar 6 tantos por solo uno recibido. Por otra parte, cabe mencionar que desde su estancia en el Estadio Akron, a las Chivas no les va bien ante los emplumados, ya que de 12 duelos efectuados en el nuevo recinto, el América acumula 6 triunfos por solo 3 derrotas. Hay que estar pendientes de este partido que ya está dando de qué hablar. Es todo por hoy en la información deportiva. Agradecemos el favor de su atención. Regresamos contigo, Marbella. Gracias, Mike. Y en números rojos, las finanzas del Vaticano. El prefecto de la Secretaría para la Economía, el ministro de las Finanzas Vaticanas, Juan Antonio Guerrero Alves, explicó que si continúa la crisis económica debido a la pandemia, el Vaticano no podrá contener el déficit si no es con el apoyo de los fieles. En una entrevista en los medios vaticanos, el jesuita español explicó que el presupuesto para el 2021, presentado hace algunas semanas, es el más restrictivo de la historia reciente de la Santa Sede, y a pesar de ello se esperan cerca de 50 millones de deuda. En una comparación, en 2019 los ingresos fueron de 300
307 millones de euros. En este año habrá un 30% menos, es decir, 213 millones, apuntó, mientras aún se esperan los datos del 2020. Debido a la pandemia, el volumen de donativos recibidos de los fieles, que van a parar a lo que se llama Óbolo de San Pedro, han bajado de 53 millones en 2019 a 47 en 2020 y se prevé otra caída en 2021, adelantó. UJAT Noticias. Italia regresa a confinamiento en Semana Santa. Toda Italia quedará cerrada, es decir, en zona roja durante los días 3, 4 y 5 de abril, tras el aumento de los casos de coronavirus. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un nuevo decreto, que estará vigente del 15 de marzo al 6 de abril, e introducirá medidas más restrictivas y estrictivas en la asignación de los niveles de alerta contra el COVID-19 en cada región. En particular, las regiones que tengan un número semanal de casos superior a 250 por cada 100.000 habitantes pasarán automáticamente a la zona roja. La intención es bloquear las vacaciones de Semana Santa, por lo que todo el país pasará en zona roja los días 3, 4 y 5 de abril, y las medidas previstas para la zona roja se aplicarán en todo el territorio nacional. El ministro de Salud, Roberto Speranza, también declaró que todas las regiones amarillas deberán pasar a riesgo naranja. Cerdeña es el único territorio que queda en zona blanca, mientras que Lombardía, epicentro de la primera ola de COVID, vuelve al rojo. UJAT Noticias. No hay pruebas de riesgo ante la vacuna AstraZeneca. La farmacéutica británica AstraZeneca afirmó que no hay pruebas de un riesgo agravado de trombos por la aplicación de su vacuna contra COVID-19, lo anterior luego de que varios países decidieran suspender el uso del biológico por los casos de trombosis presentes en personas inoculadas. AstraZeneca especificó que el número de este tipo de sucesos que se han identificado es significativamente menor en los vacunados de lo que cabría esperar entre la población general. Aunado a ello, también la Organización Mundial de la Salud dijo que no hay razón para suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca. UJAT Noticias. Con esta información nos despedimos por el día de hoy. A nombre de quienes hacen posible este espacio, agradecemos el favor de su atención. Mi nombre es Marbella Suárez y lo invito a que se quede en la programación de TV UJAT. TV UJAT, trascender en el conocimiento. Atención comunidad UJAT. La Coordinación General de Servicios Médicos de la UJAT atenta a la salud de la población universitaria, derechohabiente y en general, orienta con las siguientes recomendaciones para enfrentar responsablemente la pandemia del COVID-19. Si eres portador de coronavirus, para prevenir el contagio,